Sorry, I keep getting you involved with company affairs. Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Durango. Chicos, pues vamos a continuar con nuestra aventura. Ya por fin, fuera de cámara, estuve viendo cómo poder pasar esa parte donde estaba atascado. Y es que no estaba colocando el material que tenía que colocar. Sí, yo estaba poniendo algo así como tallos y era otra cosa muy diferente. No recuerdo ahorita qué cosa era, pero pues ya por fin lo pude pasar. Pues nada, vamos a continuar con nuestra aventura a ver qué, a esa nueva zona donde llegamos, a ver qué nos espera. Oh, and you. Still listening? You're a bit too fresh for a tamed island, so we'll start here. The company calls this place the safe house. La casa segura, okay, porque todavía no estamos preparados para comenzar la aventura, ¿no? ¿Qué dijo algo acerca de las islas dominadas? ¿Islas dominadas? Tamed islands are more stable than most. That's why so many people choose to live there. They're a great place to make your home. Or your domain, as we call it. Just head over to the camp for now. And don't let your guard down. This place is full of dangerous creatures. People, too. If you're not armed, you're gonna regret it. Ok, y aquí que tenemos que hacer personaje, equipar. Ok, ya estamos equipados. Y bien, pues tenemos que encontrar un campamento. Y aquí está el campamento. They offer a lot of things that are hard to find in the wilderness. Like the communication center, for example. Go check it out. Okay, pues vamos al centro de comunicaciones. Most organizations in Durango conduct their business here. It provides a stronger, more secure signal than your average walkie-talkie. Next on the list of amenities, the drop-off point. Que se encuentra el punto de entrega. If somebody asks you to get something, the drop-off point is where you deliver it. Sending survivors to a tamed island without some guidance can be a death sentence in a place like Durango. You won't last long without learning some new skills, and that takes practice. How about you finish some chores I've been meaning to do? I'll fill you in at the communication center. Ok, pues tenemos que regresar a aceptar la misión de cacería. Ok, aceptar misión. Comenzar misión. Dice la compañía cacería de Comsnactus. Algunas veces la vida de Durango significa cazar tu comida. Probablemente has visto un Comsnactus o dos, ¿cierto? Dinosaurios verdes pequeños. Bien, tienen más carne de lo que parece. Ve al área designada para cazar algunos y tráeme de regreso carne. Recompensa de misión 60 moneditas y experiencia 46. Bien. Pues vamos, ¿no? A ver. A ver si encontramos esos bichitos. Ahí está, mira. Uy, pero ¿por qué te mueves? No entiendo por qué no lo puedo atacar. Al ataque. Bien. Vamos, uno más. Bien.
¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Uno? Se ve al lugar indicado. Dice casa de consonante. Ten carne artículo con atributo level 1 superior. Vamos uno más. Bien. Y ahora tenemos que obtener carne, ¿no? Aquí. Bien. Nivel 8. Congrats on your first kill. And good job. Really, I mean it. Muchas gracias. You have to get used to it. In Durango, it's kill or be killed. Why don't you head back to the camp? Ah, mira, tenemos viaje rápido. Qué bien. Hunting for your meals might feel weird at first, but you'll get the hang of it. I apologize for the interruption, Kay, but is that a fresh batch of survivors I hear? It sounds as if you're helping them hone their survival skills, showing them the ropes, as it were. Ah, Lamar. I was going to contact you eventually, but it looks like you saved me the trouble. Allow me to introduce our most eccentric pioneer, Dr. Lamar. When he's not eavesdropping anyway. You'll find a lot of people here share that habit. Oh, well, it's not as if the dropping of eaves is a uniquely Durangonian. I just can't help but get excited when I hear someone trying to better themselves. You've plenty of work to do, don't you, Kay? Perhaps I could be of service. That idea's not half bad. What do you say? Lamar knows a thing or two about surviving in Durango. Then it's settled. They're all yours, Lamar. Wonderful. Now, where to begin? As you may have discerned, I'm Dr. Lamar. But it seems you familiarized yourself with the basics of combat. Why not expand your repertoire with the... Ok, tenemos que aprender tacleo, ¿no? Aprende la habilidad de tacleo. Cuerpo a cuerpo. Acción sin armas. Tacleo. Bien, pues ya tenemos una nueva habilidad. Here, I'll explain at the communication center. Okay, pues vamos a aceptar una nueva misión. Y esta es la de la compañía, cacería de raptores cobardes. Podría parecer que hay mucho para comer, pero hay demasiados depredadores y no hay suficiente presas. Si queremos alimentar a todos los nuevos sobrevivientes, será necesario reducir el número de raptor cobardes. Sé que es un trabajo sucio, pero por favor dirígete hacia el este del área designada y haz lo que puedas para reducir su número. Trae algunos huesos al punto de entrega como prueba. Bien, 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 pues vamos a continuar. Ahora tenemos que ir a cazar unos raptores. Raptores cobardes. Raptor cobarde. Ah, maldito, me atacó. Al otro, yo eso no lo esquivo. Vamos, atácalo. No más. Bien. Aquí vamos a agarrar la carne y el hueso.
Porque falta uno, ¿no? Vamos. Uy, no le di, ¿eh? Vamos, dale. Dale, uno más. Vamos a darle una patada. Bien. Ok, pues ya tenemos todo. Vamos hacia el centro de comunicaciones para entregar nuestro paquete. Bien, misión completada. Come on. There's something I want to show you just north of the camp. If you see my stuff, that means you're on the right track. Mi dominio, y ya subimos a nivel 9, chicos. Perforadora. Bueno, eso ya más adelante nos van a indicar qué es. Pues nada, vamos a continuar. Impressive, huh? You wouldn't believe what it cost me. But it was worth every teaspoon. Though, the company may not agree. Anyway, let's get cooking. Coffees are best with a little char on them. Dice, si es como fabricar un artículo con atributo de calentado, pues con, obviamente cocinar con una hoguera. Yeah, it's fire. It cooks things. Anyways, you don't have to be a master chef to make a skewer. I'll show you how at the communication center. Okay, pues. ¿Tenemos que regresar otra vez al centro de comunicaciones? Okay, comenzar misión. Fabrica una brocheta para asar. Cocinar tu comida casi siempre es mejor que comerla cruda. Me imagino que ya tienes todos los ingredientes necesarios, así que intenta cocinar una brocheta en la hoguera del campamento. Trae una al punto de entrega, que me muero de hambre, digo, muero por evaluar tu progreso. Ok. Pues ahora tenemos que... Y se obtén calentado artículo con atributo 1 superior. Se toca la fogata del campamento para hacer una brochita en fabricar. Ok. Aquí. Fabricar. Cocinar brocheta. Fabricar. Comida. Esta ya está cocinada, ¿no? Fabricar. Bien. Se obtiene calentando artículo con atributo level. Ok, tenemos que hacer otro. Aquí. Aquí. Fabricar. Bien. Y ahora vamos a entregarla. Bien, misión completada. Salutations, Pioneer. Do you have a moment? I just realized I never explained why I founded Radio University. Radio Universidad. Now it may seem a bit preposterous. A university in an unchecked wilderness ruled by prehistoric beasts. La verdad que sí. Una universidad en este sitio. All of human civilization shares the same origin. One must master the wild to move beyond it. Master the wild? You can barely survive it. You ask me? Civilization is overrated. Besides, Durango isn't as bad as you make it out to be. I'll take it over Earth any day.
Oh, I'm not saying the untamed wilderness is without its virtues, Kay. I understand civilization has its shortcomings, but you must acknowledge its advantages. Radio universities are a chance to restore the benefits of the modern world. Surely you understand, given your proclivity for reading. Fair enough. You're all just trying to live a normal life. Normal for Earth, at least. We're getting sidetracked. Go to the communication center. Ok, nueva misión, vamos. Misión de recolección. Aceptar misión, comenzar misión. Recolectar rocas. No eres el primer sobreviviente que visita la casa segura y tampoco serás el último. No al ritmo que han estado apareciendo recientemente. Si vamos a mantener este lugar funcionando, necesitaremos materiales de construcción. Puedes ir al lugar del que te hablé y traerme algo de roca grande. No olvides llevar el zapapico que te di. Bien, pues vamos al lugar indicado. Tenemos que encontrar roca. Está algo lejitos, ¿eh? Y alcanzamos el nivel 10. Genial. Ya vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. Ok, creo que vamos encontrando. Con los cráteres vamos encontrando zonas. Ok, dice, obtengo un trozo de piedra level 1 superior. No. Estoy mal. Tiene que ser roca grande, ¿no? Es el trozo de piedra. Ok. Tiene que ser roca grande. Yo estaba utilizando la roca pequeña. Canasta. Ok, a veces no nos perdemos. Mucho ruido que proviene de un agujero de gusano. ¿Cómo podíamos volver? Creo que teníamos una opción de volver, ¿no? Porque ya estoy perdido. A ver el mapa. Ok. Ok, vamos bien. Vamos bien, chicos. Me está encantando el juego, ¿eh? Se ve que tiene muchas cosas que hacer. Por hacer. Y emisión completada. Our interactions may be limited by this radio, but I know you're a disciplined worker. Say, I've been developing a special curriculum at Radio University. All it lacks is a pupil to test it. What? Sorry, Lamar, but could you please save your sales pitch until after we leave the safe house? Fair enough. I mustn't rush you. Everything in its own time, after all. We'll be able to talk at our leisure once you reach a tamed island. And don't worry, I'll wait. Being a great teacher means very little if you are not blessed with a great student. Boy, he sure loves to talk. La verdad que sí, habla mucho. If you want to be a real pioneer, you gotta dress the part. Time to play Taylor. Go.
explore the communication center to learn more. Ok, pues creo que vamos a construir ahora nuestra ropita. Pero chicos, eso lo vamos a dejar para el próximo video. Mira, ya subimos al nivel 11 de supervivencia. Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos, para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y pues nada chicos, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.